Ya estaremos observando las acciones de esta final. Hasta el momento el público ya está impaciente. Queremos ver un buen partido. Iniciamos la jugada ofensiva, se va para los Cometas. 45 nervios. Nuevamente Fundación contra atacando el ganador del triple. Dando el regio, moviendo a su gente, asiste al centro, tratando de cerrar la ofensiva. Cruce el balón y gente. Y en larga trayectoria, César Diseño en la mesa y en el profesional. Cuando uno se va a otro, Odín Río. La torre va a ser más tocado y nunca más. Salto disparo. ¡Pum! Y ahora viene el Gus. El Gus y su ataque. Atacando por derecha, dejando la chica. Regio. Ahí querían seguir. Vamos a regresar casi con 10 de juego, mi querido Sergio. Llegar para Fosio. Con Gene. Lo vio ahí a Edson. Asistiendo a la máquina. Y como lo dije, en el ataque del equipo de Colombia. Richard y Eric entró y marcando su segundo tiempo. Soy el Mazur Bushi. Es Fundación. Ofensiva barrera. ¡Hola! ¡Hola, Chapa! ¡Hola! ¡Volte! De derecha. Ahí sobre la defensa. Y él fue la mala máquina. Nuevamente Heine. Eso es, aquí era gente personal. Como se llegó ahí un momento, por eso ponía esa señalación. Bus, asistiendo a Richard. ¡Hola! 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 Nuevamente, ¿qué pasó? Heine. De media distancia, lo dejaron que acercarse de más. ¡Hola, máquina! Sale. El buen Bus hizo velocidad. ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! 21 sobre 20. ¡Sácalo! 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 ¡Segundo! ¡Segundo! ¡Heine! ¡Ah! ¡Tiro! Ya había hecho. Esto no ha querido tirar, ¿eh? El regio ahí. Aquí es donde vamos con 20 segundos de juego, mi querido Sergio. Vemos por qué estos jugadores son de primera fuerza, de primer nivel. Cuando... Se abrió una avenida ahí en el centro, la aprovechó muy bien Jiménez. Y es el paro para él con el 3-1.
31 sobre 25. Aún con problemas se quedó Cometa. Hermoso Medina, saludos a todos. Y está el tiro. Ahora César Herrera. ¿Para qué? Para el bus. El que lanza bola para el culo. Logra corregir. Nuevamente moviendo a la periferia. Tratando la línea de defensa. Eddie. Cosas de la vida de la tratando de buscar un tiro de larga distancia. Y está el tiro. Cuando nuevamente el Junior sigue siendo la referencia de 7 puntos. Nuevamente César. Ahí el tiro con el chico. La maquinita. Esta noche ha tenido un día de campo trabajando. Cuando vimos el Junior atacando, se pasa por abajo. Parece que este ya se cocinó. Un tiro de ahí. La última flechita de la línea. Rescatando al enemigo. Y simplemente encestando con dos puntos más. 41-53. Favoreciendo al hombre negro. Últimos segundos. Y aprovechamos para mandar saludos para el Rico Fano. Que quiero un saludo para el Jason de Ciudad de México, que lo espera la vaquera, por favor. También para Basquetbolópolis Puebla, échale Big Show. El MVP la máquina, dice por acá. Y aquí saludo a Marketing cuando finaliza el encuentro.